¡Congela! La mascota de Pericles. He soñado con este día. Llenaré tus venas con el veneno de un millar de serpientes. Lograste salvar a Pericles. Cuando ataques, enviaré tu cuerpo. Asesino a sueldo que intentaba envenenar políticos en Atenas. ¡Muévete!
cómo Deimos me estrellaba la cabeza contra el artefacto. Gracias al poder que me otorgó Deimos, soy inmortal. Epicteto, el que mató a mi hermano para salvarme. Vamos. Ela. No quiero que me vean aquí.
de vuelta a nadar con los peces. Vamos. En marcha.
Thank you.
Vamos, vamos. Oh.
Estarán vigilando. Debo tener cuidado.
Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Thank you.
ayudarte. Vuelve cuando quieras. ¿De quién pueden ser estos huesos? Unas huellas muy pequeñas, no son de un adulto.
¿En el inframundo? ¿Qué es esto? ¿Un mensaje? Bebe. 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 Ay, Bebe, pensaba que no te volvería a ver. ¿Eres una diosa? Bebe, soy yo, Cassandra. Un gusto conocerte, Cassandra. ¿El águila es tuya? Me encantaría tener una. Lo sé muy bien, Bebe. Lo sé muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Jugar. ¿Cómo sabes mi nombre? Jamás podría olvidar tu nombre. No he dejado de recordarte ni un solo día. Pues tú no me suenas. ¿Trabajas para el señor de un solo ojo? ¿Quién es? El que me dio agua cuando tenía sed. ¿Has bebido agua del leteo? Bebe, esto es muy importante. Necesito que recuerdes quién te la dio. No recuerdo su nombre. Se llevó mi juguete. Tenías un águila igual que Ícaro. Si recuperamos tu águila, puede que te acuerdes. No, me acuerdo de todo. Eso creo. ¿Recuerdas algo que pasara antes de que bebieses esa agua? Pues no, siempre he estado aquí. Piénsalo bien. ¿Sabes a dónde se llevó tu águila de madera el señor de un solo ojo? Me parece que dijo algo sobre un pozo. ¿El pozo de la privación? Eso es. El señor de un solo ojo no debería haberte dado esa agua ni haberse llevado tu águila. Vamos a recuperarla. ¿Eso es robar? No vamos a robar. Lo vamos a tomar prestado. Pero me gusta tu forma de pensar. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres que vayamos de aventuras juntas? Vale. Pues que empiece la aventura. ¡Vamos, vamos! Me recuerdas mucho a una niña que conocí en Cefalo. ¿Has estado allí? No, siempre he estado aquí. ¿Cómo eras en el mar? A ver, era valiente y lista. Decía que me admiraba, pero en realidad era yo la que le admiraba a ella. ¿Que la admirabas? ¿Y se lo llegaste a decir? No. Quería hacerlo, pero no me dio tiempo. Tranquila, seguro que lo sabía. Vámonos. Un día la chica se fue de Cefalonia. ¿Y a dónde se fue? A Atenas, donde gente como Pericles la quería mucho. ¿Te suena de algo ese nombre? ¿Te suena Antusa?
Nadie que la conociese la olvidaría. ¡Vamos! Vámonos. Bueno, ya hemos llegado. Quédate aquí mientras busco tu águila. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Ese guardia me suena de algo. Vivía en Cefalonia. Puede que el águila no le traiga recuerdos, pero haremos otros nuevos juntas.
No lo habría logrado sin tu ayuda. Toma, cógela. ¿Te acuerdas de algo? ¿Cassandra? Sí, así me llamó. Muy bien, bebé, muy bien. Abandonaron. Mis padres, Marcos, Aspasia, hasta tú. Me pasaba algo malo. No era lo bastante buena. Claro que eres lo bastante buena. Fue culpa mía, no tuya. Te oí gritar mi nombre, pero cuando te encontré, era demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dices de qué te acuerdas? Pericles estaba muriendo. Había que sacar de Atenas a todos los que no estaban enfermos. Creía que estaba sola. Como siempre. Pero... Lo siento mucho, Febe. Estoy... No veo los campos dorados. Dices el Elíseo. Estuve allí. Era muy bonito. Pero vine aquí en busca de mis padres. ¿Viajaste al inframundo para salvar a tu familia? Eres muy valiente. Como hiciste tú por la tuya. Pero la mía me necesita todavía. Debo encontrarlos. Bebé, has sufrido mucho y no conociste a tus padres. No pasa nada si estás nerviosa. Yo lo estaba cuando conocí a los míos. No lo estaría tanto si vinieses conmigo.
Navegar hasta el Elíseo puede ser muy duro. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste allí? Me desperté en una barca. Estaba nublado. Pero de pronto vi luz, campos dorados y cascadas. Ya sabes que solo los guerreros más valientes van allí. Y descender al inframundo es la prueba de que mereces un sitio entre ellos. Ay, no sé yo. ¿Seguro que estás bien? No. Pero un Amistios me enseñó que hay que ser valiente en los peores momentos. Así que lo estoy siendo. Antes de ir a ningún lado, ¿dónde están tus padres? Tengo una pista. Dice, los separados de sus seres queridos sufrirán en la rueda de Ixión. Supongo que me querrían, ¿no? Será un honor estar a tu lado cuando te reúnas con tus padres. Vamos, vamos. Lo último que supe de mis padres es que se escondían cerca de la rueda de Ixión. ¿Escondían? ¿De qué? Ya te lo he dicho. Dile al cíclope que la niña no está aquí y su familia tampoco. Ahora vete. Tranquila. No queremos hacerte daño. Pero tienes que decirnos qué ha pasado aquí. Esos matones siguieron al cíclope de Cefalón y hasta la tumba. Y ahora lo siguen en el inframundo. Los ha mandado aquí en busca de una niña. El señor de un solo ojo. ¿Conoces a una niña que se llama Febe? Esta es Febe. Así que eres tú, cariño. Yo quería a tus padres como a los míos propios. Se escondieron aquí conmigo y me hablaban de la gran guerrera Febe que navegó al Elíseo. ¿Me llamaron guerrera? Cuando murió Cerbero. Se escabulleron para encontrarte. Pero el cíclope también te está buscando. Si nos disculpas. Ya me acuerdo. El señor de un solo ojo es el cíclope. Él me forzó a beber el agua.
Sabrá que recuperamos tu águila y habrá venido a vengarse. ¿Y qué hacemos? Las puertas del Elíseo están abiertas. Por eso pudieron cruzar tus padres. Sé cómo llegar. ¿Y qué pasa con ella? Es amiga de mis padres. Quiero ayudarla. Tiene pinta de saber arreglársela sola. Las Keres son mágicas y curan a los heridos en el campo de batalla. Viven cerca. Podría... Phoebe... Puedo hacerlo. Volveré pronto e iremos al Elíseo a buscar a mis padres. De acuerdo. Pero si tardas mucho, voy a ir a buscarte. Los guardias aquí estarán alerta. Ya estamos. El águila de Phoebe, pero ¿y ella? Portadora del águila. El ciclo medio.
Decidme qué habéis hecho con él. Thank you.
Yeah.
Todas las caras de aquí me suenan de Cefalonia. Trabajaban para el Cíclope. La portadora del águila me pareció oírle decir al cíclope que estabas en el inframundo, pero no le di crédito. Estoy buscando a una niña. Se llamaba Febe. Se llama Febe. Subieron a una niña en una de sus barcas, pero... ¿Pero qué? Pero no se movía. ¿Cuánto hace que se marcharon? Si zarpas ahora mismo, es probable que los alcances, pero date prisa. Dime hacia dónde se dirigieron. No pude verlo, pero Caronte está en el muelle a la orilla del río. Nadie zarpa sin que se entere. Vete de aquí mientras puedas. Voy a encontrar al cíclope y a detenerlo de una vez por todas. Gracias. Toma esto y paga a Caronte para que te lleve por el Estigia tras ellos. Debo tener mucho cuidado en esta zona.
Caronte, una prisionera dice que el cíclope se ha llevado a una amiga mía por el Estigia. Oh, la niña del Elíseo. Arrojaron su cuerpo inerte a una de mis viejas barcas. Llévame con ella. ¿Cómo hacéis los mortales para tranquilizaros? ¿Respirar? Sí, respira hondo y dime qué ha pasado. El cíclope me odiaba en vida y sigue haciéndolo después de muerto. Tiene a mi amiga como cebo. Ayúdame a detenerlo. De acuerdo. Sé exactamente a dónde llevaba el cíclope de Cefalonia a tu joven amiga. A una puerta. El lugar debería resultaros bastante familiar. Gracias. Ahora hay que partir. Esta es mi casa en Cefalonia. ¿Cómo es posible? ¡Febe! ¡Febe! ¡Cuánto tiempo! Hoy que la muchacha y tú habíais bajado con nosotros y no podía dejar pasar la oportunidad de daros una calurosa bienvenida a la Cefalonia. ¿Cómo le hagas daño? ¿Qué? Te sacaré el ojo que te queda y esta vez te lo pienso meter a ti por el culo, cíclope. ¡Nadie me llama así! Dámelo. Yeah!
bebé. No, 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 no. Ella. 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 Tierra, madre de todo, te saludo. Añazo. Cassandra. ¿Estás bien? Y tú estás aquí. Siempre estaré contigo, bebé. Siempre, pase lo que pase. Gracias. ¿Puedes andar? Uf. ¿Qué sitio es este? ¿Y dónde está el cíclope? No te preocupes más por el cíclope. Esto es el umbral del Elíseo. Así que era esto. Al otro lado encontraré a mis padres. Puedes hacerlo, bebé. Vamos allá. Este lugar hace que eche de menos Cefalonia. Lo pasamos muy bien, ¿a que sí? No quiero irme. No tienes elección, Febe. Tienes que estar con tus padres. No. Quiero estar contigo. No me obligues a irme. No tengas miedo. Cuando termine lo que he empezado, también me iré de este sitio. Pero estaré contigo. Encontré esto. Llévalo contigo para tenerme cerca. ¿Y si no les gusto a mis padres? Si no les gustases, el problema sería de ellos. Pero tienes que darles la oportunidad de que te quieran. Si no la aprovechan, siempre puedes formar una nueva familia, como hicimos en Cefalonia. Pero no voy a poder olvidarte. Tú también eres mi familia. ¿Podré volver aquí para buscarte? No. Cuando te vayas, ya no podrás regresar. Pero un día, dentro de mucho tiempo, seré yo la que vaya a buscarte. Y nos contaremos un montón de aventuras. Siempre serás mi familia, pase lo que pase. Creo que ya estoy lista. Febe, la guerrera que navegó hacia los Campos Dorados. Febe, la que se adentró en el inframundo para salvar a su familia. Febe, la portadora del águila. Estoy muy orgullosa.
la cabeza alta. Te dije que no dejaría que la niña perdiese sus recuerdos. En vez de eso, le ha dado la confianza para sacar fuerzas y soportar su carga. ¡Qué extraordinario! Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Ah!
Muy bien, Caronte. Ya puedes contarme lo de las almas perdidas. Oh, sí. No todo el que vaga por el inframundo debería estar aquí. Son almas perdidas. Merecen encontrar su lugar de descanso eterno. Entonces, ¿a qué almas quieres que ayude? La mayoría reciben un enterramiento digno, pero no todas tienen tanta suerte. Y esas desgraciadas se pierden. Oh, sí. Vagan por toda la eternidad en perpetua negación de su sino. Eres el barquero. Tú les dices a dónde han de ir. Ese no es mi trabajo. Todas las almas llegan con asuntos pendientes, solo que algunas me caen más simpáticas que otras. Te ayudaré, barquero. Pero ¿por dónde empiezo? Hay un soldado, un ateniense, que deseaba una muerte digna en el campo de batalla, pero que resbaló en el barro al cargar contra el enemigo y cayó. Un guerrero impresionante, sí. Necesita una muerte gloriosa para poder entrar en el Elíseo, pero no puede combatir sin su arma y su armadura. Una está en la Necrópolis Insomne y la otra está en manos de un campeón conocido como el Pez Espada. El pez espada. ¿Dónde iba a estar si no? Le devolveré el equipo al soldado y le ayudaré a encontrar la muerte que ansía. ¡Pase! ¡Ojlirón, Esti!
que este es el sitio. La necrópolis insomne. Parece divertido. Parece gran cosa. Ya tengo la espada y la armadura del ateniense. Ahora solo hay que devolvérselas. Algo está bloqueando esto. Yeah.
El hedor a batalla es siempre el mismo. ¡Torpe! ¡Es que soy un torpe! Una guerrera como yo. ¿Te sorprendió la muerte en combate, como a mí? Yo te daré esa muerte gloriosa que ansías. No puedo luchar contra ti sin armas. No hay honra alguna. Es tu día de suerte. Traigo una armadura y un arma. Se me hace distinta. Ya le pillarás el punto. Me uní a la guerra para proteger mi hogar del asedio de Esparta. Dime, ¿salvamos a la gloriosa Atenas y a su pueblo? Atenas se salvó. Tu ejército venció a Esparta a las puertas de la ciudad. Me has dado consuelo. Ahora tendrás que darme paz. No me lo pongas fácil, ateniense. Acabemos esto como es debido. Thank you.
Estela. Ela. Estoy lista para ayudar a otra de tus almas. Bueno, bueno. Qué productiva para ser mortal. Cuéntame, ¿cómo te fue con el ateniense? Atenas lo era todo para él. Le evité saber la verdad. ¿Diste consuelo a un alma atribulada? No podía decirle que una plaga destruyó todo lo que amaba. ¡Ah, la plaga! ¡Qué tiempos! Tuve tanto trabajo que perdí a una mujer cuya familia no soportaba la idea de incinerarla. Así que está aquí atrapada. Vaga entre los muros del pasaje de las almas aún afectada por la enfermedad. La pira de Thánatos puede purificar a los difuntos, pero solo sobreviviría a tal sufrimiento consumiendo la flor del Asfódelo. ¿Por qué es tan especial la flor del Asfódelo? En el Elíseo, ese paraíso perfecto y estomagante, todo posee algún tipo de cualidad. Una flor de Asfódelo. Tienes suerte, mi pequeña mortal. El caos que has desatado ha abierto una brecha entre el inframundo y el Elíseo. Puede que allí encuentres la flor. Le llevaré la flor y me encargaré de que llegue a la pira. Ten mucho cuidado. Seguro que algo tan excepcional en este sitio como es el Asfódelo llamará muchísimo la atención.